Muy buenas a todos, que hoy más play empezando un nuevo capítulo de aquí ya de Ayo. Hoy nos toca hacer una misión de... A ver, le quita, estaba puesta y la quita. De Eiron, ¿vale? De nivel 36, que nos da 2.222.000 de experiencia. Vaya, de números. Nos da un título que nos da el título. Más 3 de crítico, más 3% de velocidad y más 8 de Magic Boot, de ataque mágico, ¿vale? Un saco de Enchant y un traje azul, ¿vale? Así que bueno, tenéis que aprovechar porque esta misión es bastante buena. Nos da bastante cosas. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer era hablar con Trajanus. Trajanus, que está justamente a nuestra, ¿vale? El árbol gigante que vimos en capítulos anteriores. Seleccionamos la misión y hablamos con Trajanus. ¡Qué nombre más raro! Y bueno, pues nada, hablamos con él, sí. Perfecto, ¿vale? Vale, tenemos que hablar con la voz del árbol. Vale, pues está aquí al lado, está al lado, ¿vale? Así que no sé para qué doy el gate. Lo vemos aquí. Vale, no es esta, es otra misión. Mira qué chulo es. Traje 39. Bueno, pues nada, vais por aquí para abajo, ¿vale? Es muy fácil de llegar. No está muy lejos, aunque ponga ahí otra marca y lo que sea. Vale, pues nada, subimos por aquí ahora. Vale, y está aquí. Veis, está al lado de ahí. Desde ahí se veía. Así que bueno, tenéis que tener cuidado, no caeros. Y podéis hablar, ¿vale? Desde lejos podéis hablar. Vale, pues vamos con él. Sí. 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 Y perfecto. Nos teleporta a Daminus, ¿vale? Que está en Poeta. ¿Os acordáis, no? De esas misiones antiguas del año de la pera. Y nada, pues nada, vamos a hablar con el árbol gigantista también. Sí, sí. Ya este es un level 9, está haciendo la misión actualmente, ¿vale? Y bueno, tenemos que hablar con Lodas. Lodas está en Elden, ¿vale? Estaba, pues mira, aquí. Esta misión no la habéis visto vosotros conmigo, pero bueno, la podéis ver solos. Pues que aquí hay muchas misiones que podéis estar aliviando, ¿vale? Así que bueno, hablamos con él, sí, perfecto. Y bueno, pues nada, tenemos que hablar otra vez con Arbolus, ¿vale? Perdona, con Trajanus. Está, no, vale, perdona, con la voz del árbol, ¿vale? La voz de Arbolu. Me he equivocado ahí, con Trajanus me pensaba que era él, pero no, es este. Tenemos que volver a hablar con él, el árbol este que es pequeñito, ¿vale? ¡Ey, no! ¿Veis? Es lo que pasa. Por ejemplo, el mismo pasado, que no me he puesto en el filo, pero bueno, vamos, no hemos quitado menos. Así, bueno, venga, sí. Nos sale un pequeño vídeo, vamos a verlo. ¿Pero no mueves la boca o qué? Está calvete, ¿eh? Well, why are you standing there? Pay your respects. The Deva is ready now, Lord Arbolu. Onda. Deva, receive this gift with our thanks. Now go with the blessing of Arbolu, the grandfather of trees. Wow, ¿eh? Mola. Venga. Vale, perfecto. Tenemos que conseguir 10 objetos, ¿vale? Eso es muy fácil. Tenemos que matar entre los Splinter Rotron y los materiales de Agri, ¿vale? Sí, ahora lo vais a ver, ¿vale? Los bichos que son. Bueno, pues nada, vamos a ir hacia este lado, que está justamente por aquí. ¿Veis? Aquí está en la zona asignada. Y bien, como siempre digo, que os aconsejo que estéis por el Faster Server, ¿vale? Pues si no queréis encontrar ningún armor, ¿vale? Por este Faster Server, que se abre desde la ventanita de aquí abajo, ¿vale? Así, perfecto. Vamos a volar hacia aquí. Vamos a matar arbolitos que haya por aquí. Porque son los malitos. Mira, este es Motere. Sí, este es uno. Brachina, esos no son. Vale, los chiquitines huyen, ¿vale? Vamos a ver que se ataquen. Vale, venga, muérete. Venga, aquí va a morir el primero ya. Vale, cogemos el objeto y nos vamos. Vale, vámonos porque nos está siguiendo aquí la muchedumbre. Nos quieren. Vale, tenemos 13 minutos para completar la misión. Mira, el Green Clown, este no es. Es otro que se parece a este. Está también está haciendo la misión, supongo. Porque no hay arbolitos por aquí. Así que bueno, vamos a intentar buscarlo. Mira, este es el uno. Vale, este es otro. Tenemos que matar. Así que bueno, vamos a ir a por él. Splinter, ¿vale? No os confundáis con el Green Clown, que lo hicimos en otra misión anterior. Pero bueno, este es diferente. Que va a morir ya, queda poquito. Venga. Tenemos dos. Vale, buscamos otro. Ese no es. Por aquí nos estamos alejando ya demasiado. A ver si hay alguno por aquí. Mira, lo que vamos a hacer es buscarlos, ¿vale? Así, el locate, por ejemplo, estos. Vale, que están por aquí. Mira, aquí enfrente hay uno. ¿Dónde está? Que no lo veo. Vale, es que están por ahí oculto. Qué malo es, qué malo. No quieren que lo mate. No quieren que lo mate. Que vas a morir. Porque es tu destino, tronco. A ver.
Venga, fuera. Hemos hecho un buen combazo, ¿eh? Venga, tenemos tres. Vamos a buscar al siguiente que está por aquí. ¿Veis? Este de aquí. Pero allí, este, mira, ahí hay otro. Vamos a matar a este que está más cerca. ¿Vale? Y ahora bajamos a por el otro. Tenemos tres. Vamos muy bien. Aparte, estos bichos son nivel 36. Les supero por bastante niveles. Pero bueno, ya sabéis que, bueno, pues no pasa nada, ¿vale? Podéis hacerlo. Tampoco es complicado para vosotros. Pero bueno, si aprovecháis que estáis en el Flat Server, voy a bajar los cascos porque no escucho una leche. No me escucho a mí mismo. Pues tenéis que tener cuidado porque hay esas Asmodian, ¿vale? Y los Asmodian pues puede hacer pupita. Y también tener cuidado con los bots, ¿vale? Que hay muchísimos bots. Con los nombres raros, normalmente este tipo de personas con nombres raros pues suele ser bot, pero creo que se ha quedado parado y se ha cogido la montura, así que me coja montura tampoco creo que yo que sea bot, así que bueno. Pero bueno, encontraréis muchísimos, ¿vale? Hay muchísimos que nada más que están fastidiando. Yo suelo reportarlos, ¿vale? Así que bueno, todos los que veo, grabo un pequeño vídeo, lo subo a otro YouTube, ¿vale? A otro canal de YouTube. Lo oculto y solamente se lo paso a los administradores de... Este es, vale, este es otro. Administradores de Necesos, ¿vale? Así que bueno, para que no dejen de eso porque se ponen a levear. La gente les paga, pero levean, pero es que no nos dejan levear a nosotros. Porque claro, le meten un 50% más de ataque o algo así. Están muy fuerte. Si queréis un día os enseño algún vídeo que tengo grabado por ahí. Y es que atacan muy fuerte y claro, te quitan tus propios bichos. Los que ya me han matado, pues te lo quitan también. Así que bueno, es una verdad que es una leche, vinagre. Y eso pues, a mí me fastidia mucho, mucho me han dicho que intenté reportarlo. Así que bueno, eso hago. Y bueno, pues nada, vamos a ir por aquí. Ahí ya te han matado ese al de allí. Y que no nos pillen los otros. Llevamos 8, ¿vale? No me he enterado ya que llevaba 8. Este también es, ¿vale? Ahí tenemos a otro. Si no doy muchas veces a estos ataques, pues es porque he quitado la mano al ratón, ¿vale? Para arrancarme la cabeza o lo que sea, ¿vale? Venga, vamos a ver. Vamos a matar a este también, entonces. ¿Vale? Queda poquito ya. Venga, y queda otro. No, que este es el último, vale, perdona. Es el último, ¿vale? Mira, vamos a coger la Green Essence, que esto para cocinarla. Y bueno, nos pide ahora que hablemos con... vale, la voz del árbol otra vez. De Arbolus, perdona, la voz de Arbolus. Como no me he clavado allí, pues tengo que ir a la patita. Pero bueno, se llega fácilmente y rápidamente. Mira, tenemos todavía 10 minutos porque nos da... esto no se va a caer Blessing, que nos, supongo que nos brindará protección y cosas así. Pero bueno, tenéis que aprovechar eso. Las buffas que nos den algunos tipos, ¿vale? Para que podáis hacer una cosa mejor y listo. Pues nada, vamos a ir hacia ese punto, como bien hemos dicho antes. Es Zai. Es Zai. Se llama esa persona. Ay, que me pica la olla ahora. Y bueno, vale. Vamos a ir entonces hacia ese punto. Ahí tenéis alguna misión. Supongo que sea para alguna misión. Pero bueno, vamos a continuar entonces. Aquí ha aparecido justamente ahora mismo un árbol, que no lo ha pillado. Ja, 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 ja. Bueno, pues nada. Llegamos hasta este punto. Tenemos que hablar con la voz de Arbolus, ¿vale? Que estaba, como bien hemos dicho, por allí. Así que bueno, vamos a tirarnos entonces por este, por el manantial, ¿vale? Por la agüita. Agüita fresca. Y supongo que de aquí pues no podremos hablar. Tenemos que subir hacia arriba, ¿vale? Así que bueno, subimos un poco. Ya he visto lo fácil que es esta misión, que es solamente hablar y matar a 10 bichos, ¿vale? Que no es complicada. Pero bueno, yo solamente la subo porque hay mucha gente también que, por ejemplo, la mira, ¿vale? Mira como la misión antes de hacerla, ¿vale? Pues si le interesa, no le interesa o algo así, ¿vale? Así que bueno, vamos a hacer ahí. Vale, perfecto. Hablamos con él ahora, ¿vale? Y ya hemos acabado, ¿vale? Cogemos esto, nos da todo esto. Así que bueno, vamos a dar OK. Y ya mismo subo también. Madre mía, qué bien. Así que bueno, vamos a despistarse aquí con Arbolus, ¿vale? Con el Arbolus. Y nada, espero que os haya servido, que haya gustado, que os sea muy útil. Y nada, si os gusta, dale like abajo y nos vemos en el próximo capítulo de la guía de Ion. ¡Adiós!